You're here to save my soul. I understand it's your birthday. El actor Michael Fassbender, quien interpreta a Gal Lynch en la adaptación cinematográfica de Assassin's Creed, dijo que le interesó este proyecto ya que devela cuestionamientos sobre la condición humana y hace referencia a ciertas postulaciones científicas que pueden ser viables en un futuro. Entre estas nociones, hace referencia a que la sociedad actual se encuentra enajenada por el consumismo, y eso nos ha hecho personas dominadas por las cuestiones materiales, por lo que somos capaces de sacrificar cualquier cosa en la vida por obtener status quo. I think one of the biggest distractions for us in the last 100 years has been this notion that we need to attain material objects to bring us happiness. This consumerism that has been sort of sold to us in a very clever way. And so people sort of almost become obsessed with it and distracted about it, distracted towards the simple things and the things that actually do bring us happiness. Por su parte, el director de Assassin's Creed, Justin Kurzel, deseaba explorar justamente esta noción de si el ser humano es violento por naturaleza o si proviene de nuestra herencia genética. It's a really interesting sort of argument within the film. It's sort of nature versus nurture, and whether you have a genetic predisposition to violence, whether it's kind of come from your hereditary, or whether we're all born level and depending on the environment that we grow up. Esta es la segunda vez que Kurzel trabaja con Michael Fassbender y la actriz Marion Cotillard en una cinta. Anteriormente habían colaborado en la versión cinematográfica de la obra de Shakespeare, Macbeth. Con información de Nayeli Durand, Notimex.